Sean todos bienvenidos a un nuevo video, señores. En esta ocasión, como lo están viendo en el título, vamos a sobrevivir a otro apocalipsis. Así que, pues bueno, señores, vamos a ver cómo nos va, porque justamente enfrente tenemos un bosque. Y de hecho, por ahí se ve algo bastante raro. Hola, amigo. Amigo, ¿estás bien, amigo? ¡Ay, ay! ¿Quién eres? ¡Tú no eres Bugs Bunny! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me quiere hacer algo, Me quiere hacer algo, es demasiado lento. Con cuidado, con cuidado. Me voy. Veo por ahí a alguien, un zombie. Creo que es un zombie. ¿Qué le pasó aquí al árbol? ¿Qué es esto? No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? ¡Wow! Me sigue persiguiendo, me sigue persiguiendo. ¡Déjame! ¡No me hagas nada! Y así comenzamos en este extraño mundo. Traté de conseguir madera, pero Bugs Bunny no me dejaba de seguir. De hecho, ya viéndolo más de cerca, era una especie de Bugs Bunny poseído por algo. Me metí al agua para que dejase de seguirme y logramos ralentizarlo un rato. Vamos a recoger un poco de arena. ¿Me va a servir? ¿What? ¿Y la arena? ¿No puedo tomar la arena? ¿Por qué? No tengo ni idea de por qué no puedo agarrar ítems, pero... ¡Oh! Esto sí lo puedo agarrar. Ok, esto sí. ¿Y la arena? ¿Por qué no la pude agarrar? ¿Tendrá algo que ver con estas cosas? ¿Con esto? ¿Y con el Bugs Bunny? Empiezo a tener hambre. Vamos a tener que matar a este puerquito porque necesitamos alimentarnos. Pero antes de hacerlo, hay que conseguir mesa de crafteo. La mesa de crafteo es un poco extraña. Se ve bastante raro. ¿Qué pasa con este mundo, señores? ¿Qué le está pasando a las cosas? El mundo cada vez se ponía más raro, por lo que tenía que tener más cuidado. Conseguimos más madera, nos crafteamos un pico, fuimos a conseguir piedra y algo de carbón para cocinar. Salí a la superficie y ya se había hecho de noche. Apareció una especie de glitch que me estaba atacando. Tenía que tener cuidado, puesto que me estaba muriendo de hambre. ¡Muere, muere! Bien, tenemos dos chuletas. Vamos a comernos una para dejar de estar lastimados. Ok, con cuidado que me está persiguiendo. Nos llevamos un horno. Ponemos un horno por aquí. Cuidado con esa cosa, cuidado con esa cosa. No sé si la puedo matar. Ahorita voy a ver si puedo. Dejamos por aquí la comida y ahora sí, vamos a intentar pegarle a esto. No, no puedo pegarle, no puedo pegarle, es imposible. No le puedo pegar, señores, no le puedo pegar. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo creo que la mejor opción para poder sobrevivir durante la noche va a ser quedarme por aquí resguardado en algún lugar. Aquí fue donde hice la mina, con cuidado, y esperamos a que se vaya. Lo bueno es que dejé por aquí un poquito más de carbón. Muy bien, perfecto. Y así, mientras pasaba la noche, picábamos algo de carbón. Quería esperar a que se hiciera de día para que fuese menos peligroso en la superficie, puesto que no tenía nada con qué defenderme aún. Y ahora sí, vámonos. ¡Sigue esa cosa ahí! ¡Ahí sigue! ¡Intenta entrar! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rayos! ¡No tengo madera! ¡No tengo nada para hacer más cosas! Me pregunto si podré salir por ahí. ¡Por ahí hay una entrada! Bueno, no, no te metas, no puede ser, casi muero, estuve a punto de morir. Debo de tener cuidado con esas cosas, están corrompiendo el mundo y no sé qué me pueda pasar si una de ellas me toca. No tengo ni idea, cosas extrañas están pasando aquí. Vamos a hacer un poco más de carne y vamos a ir por un poco de piedra, ¿no? Bueno, ya conseguí un poco de piedra, pero necesito conseguir un poco más. Tenemos pico de piedra, tenemos el hacha, el pico, un poco de comida por aquí. Y también vamos a hacer una espada. La espada se ve bastante rara. ¿Qué le pasó a la espada? ¿Funcionará? No lo sé, no lo sé. ¿Qué le pasó a la espada? Por aquí hay algo más. ¿Qué es? Es un lobo un poco más oscuro, ya lo habíamos visto anteriormente. Yo me imagino que les pasó exactamente lo mismo. ¿Hola? ¿Amigo? Parece que no me persigue. Por suerte no me persigue. Ya se está haciendo de noche. Ovejas, no he conseguido ninguna oveja. Hay que seguir investigando, señores. Hay que seguir investigando. Tal vez por aquí podamos encontrar algo que nos sirva. Hay otro glitch. Aquí hay una aldea, señores.
No. Ya es demasiado tarde para la aldea. ¿Qué está pasando? No entiendo. Vámonos. Tenemos que irnos, ¿ok? Vamos a entrar aquí a la cueva. Ok, aquí me podría ocultar. Nos ocultamos aquí. Siempre y cuando no venga el glitch, no debería de haber ningún problema. Ya llego aquí, señores. Creo que no puede atravesar los bloques, ¿eh? Pasé otra vez la noche en la cueva por el glitch, que de momento era la única forma en la que lo podía evitar. ¿Hola? ¿Todo bien? Parece que ya salió el sol. Vale. Vamos a agarrar este carbón. Hay que estar al pendiente. Aquí viene. Con cuidado, ¿eh? No puedo pegarle. Vámonos. Se meten al agua. También pueden entrar al agua. No. Se quedan fuera del agua. No sé qué está pasando, pero bueno, se quedan fuera del agua. Eso es bueno. Es bueno saber eso. Vamos a ir rápidamente hacia la aldea, señores. Vamos a ver qué tienen por aquí. Cuidado, no voy a tocar esa cosa. Vamos a llevarnos esto. Bien, nos puede servir. Estas cosas no sé qué sean. Es un glitch que está corrompiendo todo el mundo. Aquí hay una cama, me parece perfecto, me sirve. Ya que estaba en la aldea, aproveché para agarrar todo lo que fuera útil. Conseguí un poco de pan de los cofres y agarré algunos cultivos. La aldea estaba totalmente plagada por los glitch. Tenía que tener total cuidado. No veía a ningún aldeano cerca y me preguntaba qué podía haber pasado con ellos. ¿En serio no hay ningún aldeano por aquí? ¿No están? No hay ni uno, ¿eh? ¿Aldeanito? Eso es un aldeano, ¿no? Pero, ¿aldeanito? ¿Estás bien? ¡No! ¡Lo corrompieron! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Cuidado! No sabemos cuánto daño me puede hacer. Vamos a ver si podemos acabar con él, ¿eh? ¡La espada! ¡Creo que la espada puede contra él! ¡La espada! ¡Sí! ¡La espada pudo contra él! ¡Wow! ¡Qué feo, ¿eh? ¡Qué feo! ¡Aldeanito! ¡Wow! ¡Esto va a ser bastante, bastante complicado, señores! Esas cosas no sé si puedo derrotarlas. ¿Y si hago una trampa para que se caiga en ella? Vamos a tratar de atraerlo para acá. ¡Vamos! Y dejamos esto así. Yo creo que con eso ya se cae. ¡Hola, Glitch! ¡Ven para acá! Ven, acércate, anda, acércate. Claro que sí se puede caer. ¡Se cayó! ¡Sí! ¡Señores! ¡Atrapamos al glitch! Tenemos un glitch atrapado. ¿Podemos pegarle? ¡Sí! ¡Podemos pegarle! ¡Perfecto! ¡Podemos acabar con ellos! Es muy resistente, pero podemos acabar con ellos. ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Lo maté! ¡Ahora sí! ¡Creo que tenemos una forma de acabar con estas cosas! No me dieron experiencia, ¿verdad? Igual no vale mucho la pena hacerlo. Pero ahora que ya sabemos que en efecto podemos acabar con ellos, creo que valdrá la pena equiparnos para poder ser capaces de luchar contra ellos, ¿ok? Necesitaba equiparme, por lo que necesitaba ir a una mina. Una vez encontrada, comenzamos a minar. Encontramos una especie de hierro corrupto también por el glitch. Igualmente, podíamos picarlo. Encontramos un poco de oro y minamos también lapislázuli para obtener algo de experiencia. Se nos acabó la madera, lamentablemente. Hacemos nuestra armadura de hierro y listo, señores. Ahora sí, ya tenemos todo listo. Vamos hacia arriba, señores. Hay que ir a buscar un poco de madera. Perfecto, logramos salir. Ahora sí, rápidamente vamos a ir por un poco de madera. No sé cuánta madera necesitaré para poder estar mucho tiempo en la mina, ¿eh? Pero yo creo que igual no hace falta tanta, ¿eh? Una vez obtenida la madera suficiente, procedí a volver a la mina. Me puse a picar con la intención de conseguir la mayor cantidad de diamantes posibles. Tuve mucha suerte, ya que apenas comenzando a minar, encontré muchos de ellos. Pero solo piqué 5, pues el resto decidí no picarlos hasta conseguir fortuna. Seguí picando y encontré algo de redstone. Lo miné para obtener algo de experiencia para un futuro. ¡Wow! ¡Eso estuvo demasiado cerca, señor! ¡No me lo puedo creer! ¿Cómo llegó el glitch aquí? ¿Cómo llegó el glitch? ¿Será que es volcánica? ¿Será que la lava es la que se corrompió? Parece ser que sí. La lava está corrupta. Tengo una pregunta, una idea también, ¿vale? Dejamos todo aquí en los cofres y hacemos una cubeta. Muy bien. Tenemos 2 cubetas. Vamos a checar. ¿Puedo tener? ¡Wow! ¿Puedo tenerla? Sí, es la lava. La lava es la que se corrompió. Ok, entonces hay que tener cuidado con la lava. Yo creo que vamos a dejar eso de lado por si más adelante necesitamos obsidiana. A partir de ahora tendremos más cuidado. Vamos a tener que conseguir un poco de obsidiana, así que bueno, primero que nada vamos a ir haciendo un pico de diamante. ¡Wow! ¡Se ve épico! ¡Miren nada más el pico! ¡Está todo raro! Creo que servirá, así que pues bueno, vamos a tener que hacer también otra cubeta. Perfecto, aquí la tenemos. Y ahora sí, señores, vámonos a la parte de arriba porque tenemos que ir por un poco de agua para poder conseguir la obsidiana. ¿Todo perfecto? ¿Hola? ¿Hola, criaturas que me quieren matar por cualquier cosa? ¿Hay alguien ahí? Parece que todo bien, parece que no hay criaturas que me quieran matar ahorita en este presente. Hizo un momento. Aquí hay agua. Bien, agarramos un poco de agua y ahí hay un esqueleto, pero creo que es un esqueleto normal. Bueno, lo vamos a dejar ahorita de momento. Vamos a volver a bajar. Y ahora sí, señores, vamos a conseguir toda
esa obsidiana. Y así fuimos donde estaba toda la lava corrupta para poder juntarla con el agua y así conseguir algo de obsidiana. Pues bueno amigos, todavía no estoy completamente listo, pero vamos a explorar un poquito más, ¿ok? Quiero saber qué cosas podemos encontrarnos por aquí y ver si podemos conseguir alguna manera de subir experiencia más rápidamente. Igual hay que tener muchísimo cuidado, aunque tenga el escudo, nada me garantiza que no me van a matar esas cosas, así que debo de tener muchísimo cuidado. Y voy a dejar por aquí una cubeta de lava, perfecto, a ver si con eso se alcanza a hacer todo este hierro. Hacemos una espada, wow, se ve interesante, ¿eh? Me la voy a llevar, me sirve, sí, me sirve. Vámonos, ha llegado el momento de salir a explorar. Es verdad, teníamos por aquí carbón, voy a aprovecharlo para picarlo porque si no luego se me anda olvidando. Hola, criaturas que siempre me quieren comer, ¿dónde están? Eso de ahí hay que tener cuidado, señores. ¿Será que me mata? ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Estaba en la telaraña! ¡Wow! ¡Las telarañas! ¡Las telarañas podrían funcionar! Esa es una buena opción, ¿eh? Esa es una muy buena opción. Lo bueno es que pudimos acabar con esa cosa muy, muy rápidamente. ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¡Mira! ¡Ahí hay un portal! ¡Sí, es un portal! ¡No lo había visto! ¡Perfecto! Acabamos de llegar. Ahora sí, vamos a ver qué podemos encontrar por aquí. Vamos a revisar. Tenemos casco de oro, tenemos reloj, descarga de fuego, un poco de obsidiana y ya es todo. No hay nada importante. Bueno, vamos a continuar, señores. Hay que explorar un poquito más. A ver, vamos a seguir revisando por aquí, a ver si podemos encontrar algo más. O sea, alcanza a ver algo a lo lejos. ¿Qué es eso? Es un barco, creo que es un barco. Vamos a revisar entonces, señores. Aquí tenemos un barco destruido. Entramos, tenemos un cofre y mapa del tesoro, tenemos un mapa del tesoro. Vamos a revisar, ¿dónde es exactamente? ¿A dónde tengo que ir? ¡Ah, ya estoy! ¡Wow! El tesoro está aquí luego. Sí, está aquí luego. Muy bien, vamos a buscarlo entonces. Debe de estar por aquí. Comenzamos a cavar para conseguir el tesoro. Para hacerlo más rápido, puse algunas antorchas abajo de la arena para que así cuando estas cayesen se destruyeran y así sea más fácil poder encontrar el tesoro. ¡Ay, aquí estaba! ¡Perfecto! Tenemos dos diamantes, tenemos por aquí una etiqueta y tenemos cosas de malla, ¿eh? Probablemente me las podría poner, es casi toda la armadura completa. Vale, pues las usamos. Tenemos un disco, tenemos un poco más de hierro, tenemos el corazón del mar. ¡Perfecto! Ahora sí, vamos a continuar. Ok, por aquí ya no podemos seguir avanzando, vamos a tener que rodear un poco. Bueno, pues para no correr riesgos ahorita de momento innecesarios, vamos a pasar al día siguiente, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar entonces. Yo creo que podríamos ir a la jungla para ver si podemos encontrar algo. Algo está flotando ahí, ¿qué es? Veo por acá más cosas. Se están moviendo más cosas, ¿eh? ¿Son duendes? ¿Y son buenos? No, este viene directo hacia mí, ¿eh? No, este no es bueno, este no puede ser bueno. ¡Oh! ¡Me pegó! ¡Muere, amigo! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¿Qué me dio? Algo me dio. No sé qué sea, pero algo me dio. Debo tener mucho cuidado, ¿eh? Ok, sí voy a necesitar entonces la armadura de diamante, señores. Hay más cosas de las que yo pensaba. Comemos. Doblón de oro, fue lo que me dio. Vamos, muere. ¡Aléjense! ¡Aléjense de mí! ¡Aléjate! Tenemos otra cosa, pero no sé qué sea. ¿Será que puedo craftear algo con esto? ¿Pero qué es exactamente? ¿Es su ropa o es su piel? No me dice exactamente qué sea. Bueno, vámonos, hay que continuar investigando. Veo desde aquí otras cosas. Su movimiento es muy raro, son esqueletos, pero su movimiento es demasiado raro. Amigos, ¿quiénes son ustedes? No me hace nada. ¿Estos son buenos? Los otros me atacaron, pero ¿estos son buenos? ¿No se mueven? ¿Por qué no se mueven? ¿Será que solamente se mueven durante la noche? Puede ser. Ahora, el problema es que ya se está haciendo de noche. Si de repente se activan esos esqueletos y me empiezan a perseguir, la situación va a complicarse demasiado. Vámonos de aquí. ¿Qué es esa cosa que está por ahí? Algo vuela, ¿eh? Algo vuela por ahí. Ahí está, mira. ¿Qué es eso? Es como un pajarito, ¿no? No dice nada, ¿eh? No me dice nada. Vámonos entonces. Y así seguimos explorando en el bosque. Matamos a muchos duendes por el camino. También nos encontramos con un cofre corrupto que tan solo de dos golpes podía matarnos. Nos encontramos a unos orcos que se veían imponentes, así que decidí ocultarme de ellos. Quería volver a casa para armarme mejor hasta que... ¡Ay, no puede ser! Acá está peor, ¿eh? Está mucho peor aquí. Vámonos, señores. Hay que rodear. No podemos entrar ahí. ¿Se alcanza a ver algo allá arriba? No, de hecho, alcanzo a ver algo hasta allá, señores. Me voy a acercar un poquito más para allá. Vamos. Se alcanza a ver algo allá. Quiero ver si podemos encontrar algo. ¿Es un castillo? Parece que es un castillo. ¿Hola? ¿Quién eres? ¿Quién está ahí? ¿Te conozco? ¿Cómo te llamas? ¡Es Pibi! ¡Pibi! ¡Hola, Pibi! Cuéntame, ¿qué está pasando aquí? ¡Claro que sí, Pibi! ¡Te voy a ayudar! No sé qué es lo que está pasando, pero deberemos de ser capaces de lograrlo, ¿no lo crees? Sí, no te preocupes. Juntos vamos a solucionar esto. Te dejo que vayas por allá y yo sigo investigando por acá, ¿ok? Vale, señores, tenemos que acabar con esto. Vamos. No puede ser. Aquí hay... ¡Oh! ¡Pollito infectado! Comemos. Con cuidado, señores, ¿eh? Con cuidado. No sé exactamente dónde estoy. Y por aquí hay algunos animales infectados. Muere.
y hay un boss aparte. Esto es malo, ¿eh? Vamos a tener que regresar, señores. Tenemos que conseguir armadura. Buscaba regresar a la mina, pero había muchos bosses cerca mío. Afortunadamente, no me topé con ninguno de ellos. Con el que sí me topé fue con Bugs Bunny glitchado y me di cuenta que me estaba siguiendo desde el comienzo por todos lados. Corrí hacia la mina lo más rápido posible y me encerré para que no pasara. No tenía suficiente diamante y tampoco quería arriesgarme a buscar más. Muy bien, amigos, entonces lo que vamos a tener que hacer será una armadura de hierro nuevamente y la vamos a encantar. Yo sé que de esta manera podríamos estar malgastando la experiencia, pero yo creo que sería la mejor opción hasta el momento, la mejor opción que nos queda. Así que, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Por aquí tenemos un poco de papel, perfecto. Vale, 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 ya haciéndolo papel se descontamina por completo. Hacemos el libro, tenemos los diamantes, tenemos la obsidiana y hacemos la mesa de encantamientos. Me parece perfecto. Hacemos la armadura de hierro y ya está, perfecto. Colocamos la mesa de encantamientos, encantamos nuestra pechera con protección 1, al pico de hierro le puse eficiencia 2, a los pantalones, botas y casco los encanté también con protección 1, me hice una espada de diamante y la encanté con filo 1. Muy bien, ahora sí, ya estamos completamente listos, señores. Hay que seguir investigando un poquito más. Salí de la mina, encontré caña de azúcar y la planté junto al mar para poder hacer las librerías. Ahora los duendes ya no me hacían casi nada de daño. Cerca de ellos encontramos a los orcos que vimos hace días. ¿Me lo voy a acercar un poquito? Muere, 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 muere. Bien, no me hace nada. Parece que no me hace nada. ¡Perfecto! ¡Wow! ¿Pero cuánta vida tienen? Yo creo que no podría contra ellos, ¿eh? Yo creo. ¡Wow, wow, wow! Es demasiado, demasiado. Y no me dio nada. Vamos a regresar a donde estaba el castillo, señores. Y así nos dirigimos a donde vimos los castillos, ya que antes no pude investigar bien qué había por ahí. Llegamos a la zona de los castillos y a lo lejos me pareció ver algo. ¿Hola, amigo? ¿Eres bueno o eres malo? Es igual que el Bugs Bunny, ¿eh? ¡Steven! ¡Steven! No, por favor. ¡Steven! No, 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 no. ¿Cuánto bajará? ¡Ah! ¡Lo rompió! ¡Vámonos! No, no, no. No lo rompió, no lo rompió. Se escuchó que se rompió. ¡Wow! No puede pasar. ¡Muere! ¡Muere! Vamos, podemos acabar con él. Podemos acabar con él. Lo tenemos bien. Pensé que había roto el escudo. Ya pasado el día, entré a esa especie de castillo de lava para averiguar qué había. Un trono en la parte inferior. Subí para ver si había algún tesoro oculto, pero no encontré nada. Decidí salir e ir a los otros castillos, pero... ¿Se ve alguien ahí, señores? ¿Amigo? Toma. ¡Salió un pollito! ¡Oh! ¡Lo transformó! ¡No, no, no! ¡Viene el pollito por acá! Ok, ok, ok. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Esa cosa viene por mí! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Es el jefe, es el jefe, es el jefe! ¡Ah, al agua, al agua! Creo que al agua es la única forma. ¡Menos mal! ¡Menos mal! Apareció agua por aquí. ¡Perfecto, perfecto! ¡Aquí lo podemos derrotar! ¡Es un jefe, señores! ¡Es un jefe! ¡Vamos! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Vamos con el primer jefe! ¡Sí! ¡Buenísima, señores! ¡Acabamos de eliminar al primer jefe! ¡Era un jefe glitchado! ¿Era la Pibi que habíamos conocido anteriormente? Se llamaba Pibi Glitch. El jefe era Pibi Glitch. Es demasiado raro, ¿eh? Es demasiado raro. Hay que continuar, señores. Hay que continuar. Tenemos que llegar al fondo de todo esto. Decidí investigar en el granero. Encontré muchas pacas de heno. No había nada más. Así que nos fuimos a la casa del árbol para ver qué podía encontrar. Ya nada más en la entrada había mucho oro. Subimos a la casa y encontramos librerías. Nos la llevamos para hacer nuestras propias librerías. Subimos un poco más y... ¡Jake! ¡Estás a salvo! ¿Cómo estás, Jake? Descuida, Jake, no te preocupes, no pasa nada. Yo me encargaré. ¿Finn? ¿Finn? ¿Estás bien? ¿Eres bueno? ¡No me pega! ¡No me pegues, Finn! ¿Eres tú? Claro, no te preocupes, no te preocupes, no pasa nada. Yo me haré cargo, ¿ok? Yo intentaré hacerlo. Y justamente acá en la parte de arriba, ¿qué más tenemos? Nada más tenemos una especie como de torre de vigilancia. ¡Wow! ¡Qué bonita se ve, eh! ¡Wow! Se ve demasiado bien ese lugar, ¿no? Me gusta demasiado esta casa. Ya tenemos todos los libros. Tenemos la mesa de encantamientos. Así que ahora sí, podemos ir para tratar de buscar fortuna en el pico, ¿ok? Incluso podríamos ir al Nether. Fui en busca de la mina para hacerme un portal al Nether. En el camino, también maté a algunos animales y piqué algo de carbón para conseguir un poquito más de experiencia. Finalmente hemos llegado. Tengo 20 niveles. A lo mejor podríamos tratar de conseguir los 30, pero yo creo que sí sería mejor hacer el portal e ir al Nether. Vamos a ver qué tal está, porque no sé, a lo mejor está peor que aquí. Ahí está. Ponemos esto y ponemos esto. Ahora sí, ya nada más necesitaríamos un poco de hierro y un pedernal. Muy bien. Con esto tenemos encendedor. Prendemos el portal y ahora sí, señores, vamos a ver cómo nos va en el Nether. Esperemos que no salga nada malo, ¿eh? Igual me llevo
llevo oro por si encuentro piglin. Sí, puede ser, ¿eh? Y sí, aquí tengo un casco con protección 2. Solamente por si sale algún piglin o algo. Vamos, deséenme mucha suerte. Vamos a ver cómo nos va. Vamos, ahora sí, podemos subir. Y acá tenemos un poco de cuarzo. Bien, no pudimos haber aparecido en un lugar mejor. Creo que este lugar está sencillito. Lamentablemente, luego de un rato se me terminaron los picos. No me había dado cuenta que estaban con poca vida. Quise regresar a casa para traer más picos, pero... ¿dónde? No, 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 no. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Por qué aparecí acá? Esto no, tengo que quitar este portal. Debo destruirlo para no volver a aparecer acá. Ok, me salen 4 jefes, señores. Me salen 4 jefes por aquí. Debo de tener mucho cuidado. Vamos a ver quién está aquí en esta casita. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿No se enfadan si me llevo sus cosas? ¿Hola? Veamos, ¿habrá algo por aquí? ¿Un cofre? Vamos a ver, un libro. Diario de por autor desconocido. No dice de quién sea, pero hay un libro aquí, señores. Vamos a ver qué es lo que dice, por favor. Si estás viendo esto, quiere decir que tal vez yo ya no estoy viva. Un día, de repente, una extraña cosa de color negro comenzó a extenderse por el reino. Yo sobreviví y traté de contenerlo. Apenas si lo logré, pero no será por mucho tiempo. El fin del mundo está cerca y solo eliminando al gran jefe conejo podremos liberarnos de ello. O al menos eso es lo que creo. Lamento no poder dar más detalles, pues no estoy segura de qué es lo que está pasando. Lo que sí sé es que debo ir a hacerle frente a esa criatura para tratar de detener todo esto y salvar a mis amigos. La criatura de la que está hablando será la que tenemos en la parte de arriba. Hay un nombre que no puedo leer, pero es probable que tengamos que detener a esa cosa. Vamos a regresar el libro. Debo de prepararme, señores, debo de prepararme. No parece ser que sea un jefe fácil. No me voy a quedar, voy a irme a la casa y vamos a prepararnos, señores, porque lo que se viene va a ser una pelea bastante, bastante difícil. Entonces regresamos a la mina en donde estaba nuestro portal del Nether. Nos adentramos en el Nether y ahora sí, listos, empezamos a picar todo el cuarzo que encontráramos en nuestro camino. Y por suerte no había mods corruptos, por lo cual se me estaba haciendo más fácil obtener toda la experiencia. Conseguí 38 niveles, señores. La verdad, sí, fue demasiado, pero quería asegurarlo. Así que ahora sí, podemos regresar y podemos ir construyendo nuestro nuevo refugio para poder ir metiendo ahí nuestras cosas y estar más protegidos, porque no sabemos en qué momento este mundo se pueda acabar. Así que debemos de ser cuidadosos en ese aspecto. Ahora sí, ya es momento de regresar a la casa. ¡Wow! ¿Dónde aparecí? No, se generó otro portal. ¿Es en serio? Voy a irme a encantar y voy a empezar a hacer el refugio. Después vendré para seguir investigando a ver qué más podemos encontrar por aquí. Uy, apenitas alcanzamos a llegar, ¿eh? Ya se está metiendo el sol. Vámonos. Ahora lo que vamos a hacer será un búnker submarino, porque ya vimos que esa cosa no llega hacia el agua. Vamos a ver, vamos a ir construyendo el búnker y yo creo que el tema de la armadura y encantarle y todo eso lo tendremos que hacer hasta después, ¿ok? Para que de esa manera ya podamos ir construyendo el lugar en donde van a estar las cosas. Vamos a ver, vamos a prepararnos para poder comenzar a hacer el búnker submarino. Definitivamente ese podría ser el mejor lugar para quedarnos a vivir, ¿eh? Sí, definitivamente aquí, me gusta. De hecho, se ve bastante amplio el lugar. Pues aquí está perfecto. Muy bien, ahí está, lo tenemos. Creamos un cortapiedras y pusimos ahí toda la piedra que conseguimos en las minas para darle un mejor toque a nuestra base acuática, que combinaría con la temática de una especie de submarino. Una vez hecho el exterior, comencé a llenar el interior con tierra y arena para que el agua se vaya. Conseguí más arena para hacer algunos cristales. Una vez puestos los cristales, me metí a sacar toda la arena y tierra que había puesto antes. Aquí comencé a construir un cuarto principal que uniría a los demás. Puse algunas losas en el piso, ya que no quería que spamease ningún mob. Colocamos algunos cofres, mesas de crafteo y demás para ir decorando el lugar. Por último, hicimos un mini cuarto para los encantamientos y por fin crafteamos las estanterías. Las coloqué alrededor de la mesa, ya estaba todo listo. Y ahora ya tenemos lo que se podría decir que es la biblioteca o la zona de la mesa de encantamientos, ¿vale? La zona de encantamientos. Creo que se ve bastante bien. Necesitamos fortuna. Así que vamos por el lápiz lazuli. Hacemos el afilador. Tenemos 38 niveles. Así que ahora sí, vamos a ponerle irrompibilidad al pico y veamos qué conseguimos. Fortuna 3, irrompibilidad 3 y eficiencia 4. Señores, lo hemos conseguido. Tenemos fortuna 3. Ahora sí, podemos ir a picar todos esos diamantes que nos faltaban y después continuaremos haciendo el refugio. Vamos entonces a picar todos esos diamantes. Vamos a comenzar, señores. Deséenme muchísima, muchísima suerte. Ojalá que podamos conseguir un montón. Vámonos por aquí. Aquí tenemos otro diamantito. Bien, no estuvo tan mal. Otro más. Por suerte, por aquí hay bastantes más, ¿eh? ¿Eran dos? Vale, pues bueno, señores, conseguimos 29 diamantes. No hemos logrado conseguir tantos que digamos, pero bueno, estos nos servirán. Ahora
Ahora sí, hacemos entonces pechera de diamante, casco de diamante, botas de diamante y grebas de diamante. Las botas se ven un poco raras, pero bueno, mientras no me afecte, creo que no hay problema. Espero que no me afecte, ¿eh? Así que vamos a bajar y comenzamos a encantar. Protección 3, no está nada mal. Protección contra el fuego, protección 3. Es demasiado bajo, de hecho sí, es demasiado, demasiado bajo. Pero bueno, creo que me lo voy a llevar. Protección 4, bien, así me gusta. Así es como debe de ser. Protección 4 e irrompibilidad, nada mal, excelente. Y ahora veamos si desencantamos la espada. Uf, no alcancé los 30 niveles, rayos. Pero ¿qué me tocaría? Filo 4, eso sí me agrada. ¿Esto me da experiencia? Sí, me dio experiencia. Bien, ojalá que salga irrompibilidad, por favor. Irrompibilidad 3, muy bien, no está nada mal. Bueno amigos, vamos a continuar ahora sí con este refugio. Picamos por un lado de la pared. Empecé a construir la base del cuarto, que esta sería para plantar cañas de azúcar. Puse losas para ahorrar la piedra. Esto también me ayudaría para poner agua debajo de ellas y así hacer que crezca la caña. Nos fuimos por las cañas de azúcar que había plantado hace días. Planté cada una de ellas en su lugar correspondiente y puse algunos cofres al fondo de la sala para así cuando recoja las cañas depositarlas ahí. Conseguimos mucha madera, hicimos los palos y luego las escaleras. Y en el camino encontramos diamantes. Comenzamos a hacer un pasadizo largo y en el mismo pasadizo puse más túneles para poder minar a gusto. Muy bien amigos, pues bueno, ya ahorita en estos momentos acabamos de avanzar demasiado el refugio. Se los voy a mostrar un poco. Tenemos por aquí por este lado la biblioteca, como ya se la sabían. Igual todavía me faltan los pasillos y otras cosillas. Va a irse haciendo más grandecita cada vez. Y por aquí tenemos lo que sería mi cuarto. Este sería mi cuarto prácticamente. Acá de este lado tendríamos los cultivos de cañas de azúcar, que de hecho han crecido bastante, bastante. Y por acá por este lado vamos a hacer otra zona de cultivos para el pan y para el tema de las papas y zanahorias. Pero bueno, para eso necesitamos más piedra. Ya no nos queda prácticamente nada de piedra. Tendremos que ir a conseguir un poquito más. Y sirve que de paso vamos a tratar de conseguir algunos diamantes, ¿ok? Como ven, ya tenemos algunos cuantos en lo que estuvimos haciendo esta bajada hacia la mina, que la verdad, personalmente me gusta demasiado. Y esta sería toda la zona de minería, ¿ok? Pero bueno, yo creo que voy a estar minando un buen ratito más. Voy a tratar de conseguir más diamantes. Hay que empezar a minar. Pero antes de empezar a minar, quería hacerme dos picos de diamante, encantarlos y con ello poder conseguir lo que necesitaba. Por lo que tuve que salir a matar a varios mods. Una vez llegué al nivel 30, fui de nuevo a la base para poder encantar los picos. En uno me salió toque de seda y en otro irrompibilidad y eficiencia. Hice antorchas de sobra y una vez con todos estos objetos, por fin bajé y había llegado la hora de minar. Apenas empezando, había logrado conseguir 4 menas de diamantes. Continuamos minando y encontramos algo de redstone para la experiencia. Continué minando por otro buen rato más para ver si podía sacar algo. Y pues nos quedamos con la cantidad de 25 menas de diamantes. Muy bien amigos, pues ya terminamos de minar. Ahora sí, ya tenemos todo lo que necesitamos. Vamos a llevarlos a la parte de arriba a picarlos y a ver cuánto es lo que podemos conseguir. Procedimos a dejar todas las menas de diamantes que habíamos conseguido y comenzamos a picarlas con el pico de fortuna. 63 diamantes en total. Nada mal, ¿eh? Quiero ir a investigar, quiero ver qué más cosas puedo conseguir. Necesitamos saber qué es lo que está pasando exactamente. Muy bien, pues ahora sí, hay que salir a investigar, señores. Hay que ver qué más cosas hay por ahí y ver si podemos conseguir un poco de experiencia. Aunque no lo sé, a estas alturas puede ser que no encontremos nada de experiencia. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, todo puede pasar, así que vamos a darle. Ahora sí, cerdito. Eso de ahí se ve diferente, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Hola? ¿Quién eres? No dice nada, ¿eh? Vamos, matamos a los duendes, matamos a los duendes. No dice nada, señores. Creo que es como una especie de elfa, pero por los cuernos no es una elfa. ¿Una dríada? ¿Puede ser? Sí se llaman así, ¿no? Dríadas. Wow, pero no hace nada, no me dice nada, no me habla. ¿Hola? Parece que no puede hablar, pero de alguna manera sé que debo de tener cuidado. Debo de proteger el bosque porque se encuentra en grave peligro. Parece que todos los personajes de este mundo saben perfectamente que algo anda mal. Vamos a ver. De hecho, los mobs se comportan de forma extraña. Mira, aquí están las hadas. Con cuidado, con cuidado. Igual debo de tener mucho cuidado con las hadas, No sabemos si las hadas son buenas o me pueden atacar. Ok, vamos a seguir investigando por aquí. Claro que me gustaría ir hacia donde estaban esos castillos, pero la verdad a estas alturas no sé si
estaremos listos. No sé si estaremos preparados para ir hacia allá. Igual yo creo que vamos a ir para revisar un poco, pero ya una vez tengamos toda la armadura, yo creo que sí sería cosa de ir, Cuidado, cuidado, cuidado. Ya me hacen menos daño. Eso es cierto, ya me hacen menos daño. La buena noticia y la ventaja es esa. Ok, otro esqueleto. Muere. Perfecto, y así voy consiguiendo flechas. Por aquí escucho otro esqueleto. Hola, amigo. Se escuchan por ahí esqueletos. La aldea duende. Creo que no hay aldea duende. O tal vez está escondida. Tal vez necesite irme por algún lado para poder llegar hasta la aldea. No lo sé. Muere, muere. Bien, ok, parece que ya por aquí, por el bosque, ya revisamos. Creo que ya no hay más cosas. Ah, no, acabo de entrar a otra parte del bosque. Esta parte no la habíamos visto antes. No, a ver, vamos a ir al castillo, ok. Después seguiremos revisando el bosque, pero quiero ir al castillo. Ya me dio muchísima curiosidad. Quiero saber si hay algo por allá. Parece que ya me perdí, no sé dónde estoy. No sé dónde estoy, veo algo. No, ya estoy perdido, voy a regresar. No sé exactamente dónde estoy. Bueno, vámonos. Estaba perdido y quería llegar lo más pronto posible hacia los castillos donde estábamos antes para seguir explorando. Decidí subirme arriba de un árbol para poder guiarme mejor, pero aún así no sabía dónde estaba. No puede ser, me he perdido. No tengo idea de dónde estoy. Wow, acabo de llegar a un lugar donde hay muchos de estos. Wow, no me la puedo creer, hay demasiados. Por aquí es peligroso, estar por aquí es peligroso. Ok, vamos a continuar. Luego de encontrarme con esos voces, decidí darme la vuelta y seguir todo recto. Seguí caminando hasta que me topé con un lago muy familiar. Era el lago que estaba al lado de los castillos. Pude guiarme y encontrarlos, pero llegando me di cuenta que había una especie de cueva llena de slime. Ok, por fin hemos llegado, señores. Hay un jefe aquí, parece que hay un jefe aquí. A ver, aquí a esta parte no he entrado. Voy a aventarme. Uf, hay que tener cuidado, No se sabe si por aquí pudiera haber algún jefe o algo. Aunque pensé por un momento que había, pero parece que no hay. ¿Esta casa de quién será? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Miel? Wow, hay demasiada miel. ¿Me podría servir? No lo sé, pero me la voy a llevar. Wow, se ve demasiado bonito todo esto, Se ve demasiado bonito. A ver, aquí, ¿qué tenemos? No tenemos nada, nada, nada y nada. Me llevo la miel, perfecto. Y me llevo esta miel de acá. Muy bien, vámonos ahora hacia arriba. Vale, perfecto, ya estoy yendo hacia arriba. Y por aquí tenemos más miel. Muy bien, me la voy a llevar toda, Me voy a llevar toda esta miel. No sé si me sirve para algo, pero me la voy a llevar. Wow, es demasiada, demasiada miel, Demasiada miel. Wow, qué genial. El slime no sé si me pueda servir. También debería de llevármelo. Aunque slime hay más, hay mucho más. Bueno, pues me lo voy a llevar. Hay demasiado slime, Hay demasiado. A ver, seguimos revisando por aquí. Cuidado, cuidado. Muy bien, vamos a ver. Aquí hay un poquito más de miel. Me la voy a llevar. Algo más importante. ¿Qué es esto? Wow, se ve raro eso. Esto también es como una especie de trono, ¿no? O algo así por el estilo. Pareciera. Pero aquí sí de plano no hay nada. Bueno, hay pasteles. Podemos comer un poco. A ver, perfecto. Wow, estaba rico. Vámonos. Creo que es todo. Vámonos de aquí. A ver, ¿para dónde vamos? ¿Aquí no he revisado? No. Tenemos algunas librerías, mesa de encantamientos. Wow, hubiera sido bueno llegar aquí desde el principio, No hubiera estado nada mal. Tenemos una mesa. Todo muy bonito, la verdad. No sé de quién será esta casa, pero se ve demasiado bonita. Me gusta, De hecho, me gusta mucho. Ok, por aquí ya revisamos. Parece que ya es todo. Ya no hay nada más por aquí. Sí, ya no hay nada más por aquí. Pareciera que vive una abeja por aquí, Así para como se ve, creo que es una abeja. Por suerte, no encontramos a ningún boss, ni tampoco algún mod peligroso dentro de esa casa. Perfecto. Ahora sí, ya revisamos por aquí. Ahora vamos a checar ese castillo de allá. Necesito saber qué pasó por aquí. Necesito ver si puedo encontrar a alguien más. Realmente a estas alturas nadie sabe qué es lo que está pasando. Solo Pibi. Pibi era la única que sabía más o menos qué era lo que estaba pasando, pero igual no sabía cómo detenerlo. Ojalá que haya alguna forma de detener todo esto. Ok, tenemos segundo piso, algunos barriles, vamos a revisarlos. No hay nada en los barriles. No hay nada en los barriles. Por acá tampoco hay nada. Es como una especie de templo más que un castillo, pero esta es una alfombra roja y este parece también como una especie de trono. No, sí es un castillo. Es un castillo un poco más pequeño, pero sí es un castillo. A ver, aquí tenemos más barriles. En los barriles no hay nada. Nada, nada. Perfecto. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Perfecto. Y vámonos para arriba. ¡Huevo! ¡Huevo de dragón! Ok. Me lo voy a llevar, Me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar. ¡Oh, oh! Le pegué sin querer. No, 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 no. ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¡Rayos! No lo sé. No sé a dónde se habrá ido el huevo de dragón. Ok, vamos a revisar los barriles y ahorita salimos para ver si está por afuera de la casa o está en la parte de abajo. No tengo ni idea. Creo que esta parte se conecta con la otra. Sí, se conecta con la otra. Parece, no sé qué parece, una especie como de escuela o algo así por el estilo. A ver, vamos a ver acá. ¿No? Ok. Bueno, vamos a buscar el huevo de dragón, señores. No sé a dónde se habrá ido. Hay que buscarlo. Debe de estar por aquí. Aquí está. Ya lo vi. Ya lo vi. Qué bueno
que no estaba tan lejos. Muy bien, vamos entonces. Ahí está, perfecto. Tenemos el huevito. ¿Se habrá teletransportado? ¿Huevito de dragón? No sé, no lo tengo, ¿eh? ¿Se habrá ido? Creo que se fue, ¿eh? Creo que se fue de nuevo el huevo de dragón. Pero yo no lo toqué. ¡Wow! El huevito de dragón no quiere irse conmigo. ¿Estará acá? ¿Huevito? ¿Huevito? ¿Dónde estás, huevito? ¿Huevito? Pues no, no está. ¿Se habrá roto? ¿Lo habré roto? A ver, vamos a buscarlo por acá. No, creo que se rompió el huevito de dragón, señores. Creo que se rompió. Ya no lo encuentro. Ya no está por aquí. Bueno, vamos a intentar eliminar a Box, ¿ok? Por acá tampoco está el huevito de dragón. Creo que se destruyó, señores. Creo que de alguna manera se destruyó. No lo sé. Bueno, vámonos, vámonos. Hay que ver si podemos acabar con Box Bunny. Necesitamos saber cuánto es lo que nos baja de un golpe. Bueno, eso lo vamos a saber con el escudo. El escudo tiene más de la mitad. Muy bien. Si se rompe, entonces morimos al instante. Vamos a ver. Box, por favor. Box, ay, ay, cuidado, cuidado con Box, cuidado, muere, 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 muere. No me está persiguiendo a mí, creo que está persiguiendo al pollito. Bien, 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 podemos aprovechar. Podemos aprovechar, podemos aprovechar. Muere, muere, muere Box, muere, muere. ¡Sí! Lo destruimos, bien, eliminamos a Box Bunny corrupto, así que bueno, señores, vamos, vamos muy bien, vamos muy bien de momento. Por fin había terminado con Box Bunny. Ya que se hacía de noche, agarré algo de lana del castillo e hice una cama para que sea de día y así evitar la noche, pues podría ser muy peligroso. Y ahora sí, vamos hacia allá, señores. Podemos ir al castillo congelado, pero me da mucha curiosidad ver aquella ciudad, aldea, no sé exactamente qué sea. Vamos a ver, vamos a ver. No sé, a lo mejor podemos encontrar algo importante. Tal vez podamos encontrar la clave para acabar con todo esto, no lo sé. Bueno, vamos, ya entramos. Ok, hay casitas. No, ya salió alguien, ya salió una entidad corrupta. Con cuidado aquí, con cuidado aquí. No sabemos quién pueda estar. Oh, espera, espera, espera. ¡Pibi! ¡Pibi, no! ¡Pibi! ¡No, es Pibi, señores! ¡Algo le pasó a Pibi! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, algo le pasó a Pibi! ¡Le pasó algo a Pibi, señores! ¡Le pasó algo a Pibi! Ok, debo de tener cuidado. Si me acerco, tiene que ser con mucho cuidado y por arriba. Ok, por arriba no hay monstruos. ¿Pibi? ¿Estás bien? ¿Hacemos algunos cuantos bloques? ¿Pibi? ¿Pibi? ¿Estás bien? ¿Pibi? ¡Intenta golpearme! ¡Tiene un cuchillo! ¡Intenta golpearme! ¡Es una Pibi corrupta! ¡Se corrompió! ¡El glitch la corrompió, señores! ¡El glitch la corrompió! ¡No le puedo pegar! ¡No le puedo pegar! ¡Ven, Pibi! ¡Pibi! Lo lamento, voy a tener que eliminarte. No puedo, no puedo eliminar a Pibi. Ok. No puedo eliminar a Pibi. Necesito un arco. Creo que voy a necesitar un arco. Bueno, aquí tengo un arco. A ver, vamos a ver si le puedo pegar. ¡Toma! ¡Bien! ¡Sí le pegué! ¡Perfecto, perfecto! ¿Cuántas flechas necesito para poder eliminarla? ¡No, ya desperdicié una! ¡Muere, Pibi! ¡Lo lamento, Pibi! ¡Tengo que eliminarte! ¡Vamos! No, fueron todas las que tenía. Por ahí se ve algo, se ve movimiento. Hay que tener cuidado, no la alcanzo, no la alcanzo. ¡Ay, ay! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Me puede golpear ahí, ¿La encerré? Parece que sí, creo que sí la encerré. ¡Perfecto! Pude encerrarla. A ver, con mucho cuidado. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Pudimos encerrarla! ¡La podemos matar! La matamos, cuidado, cuidado, señores, cuidado. No sabemos qué tan complicado sea aquí. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Bueno, voy a ir investigando en la aldea. Aquí no hay nada, no hay nada. Por acá tampoco, son casas muy pequeñas. Solamente tienen una cama, un horno y una mesa, es todo. Son casas demasiado, demasiado pequeñas. Ok, alcancé a ver algo ahí, ¿es Finn? ¿Finn? ¿Amigo? ¡No! ¡Es Finn corrupto! ¡Vámonos! No viene hacia acá, No viene hacia acá. Con cuidado. Finn, ven, amigo. Amigo Finn, acércate, amigo. Ese ya me vio. Me da miedo que me vayan a pegar y me vayan a matar. Ok, con cuidado, Con cuidado. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado, Son muchos. Está muy alto. ¿Le puedo pegar? No le puedo pegar. No le puedo pegar, Finn. Finn, ¿por qué son dos? No lo sé, No lo sé, pero son dos. Con cuidado. A ver, quitamos esto. Ponemos esto. Me voy a acercar un poco. Ay, no me pega, no me pega, no me pega. Yo tampoco. No lo alcanzo. Rayos, no puedo. Ahí se quedan, ¿verdad? Ok, con cuidado, con cuidado. No, 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 no. No, 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 no. Se están yendo por el otro lado. Son inteligentes. Con cuidado, con cuidado. ¿A dónde vas? Rayos. Se van hacia el otro lado. No puedo pegarles. ¿Cuánta vida me quitarían? Es que son dos. Si solamente fuera uno, trataría de acercármele. ¡Ay, ay, ay! ¡Jake! ¡Jake! ¡Era Jake! ¡Señores, era Jake el que estaba por allá! ¡No! ¡Señores, perdón! ¡Perdónenme! Yo dejé que vinieran solos y algo muy malo les pasó. Bueno, son demasiado altos. ¿Cabrán en dos bloques? No lo sé, No lo sé, pero vale la pena intentarlo. Tal vez podría atacarlos desde aquí adentro. Vamos, vamos. Hay que ver. ¿Alcanzan a entrar? No, se quedan ahí. Se quedan ahí. Perfecto. Perfecto. Puedo atacarlos desde abajo. ¡Muere! ¡Bien! ¡Sí! ¡Podemos atacarlos de esta manera! Por ahí escuché ruido. Debo de tener mucho cuidado, Debo de tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. ¡Muere! 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 ¡Bien! Se murió uno y va el siguiente. Lo siento, Finn. Lo siento, tengo que acabar contigo. Si no, puede complicarse mucho esto. Vámonos, vamos, señores. Uy, me espanté. Pensé que era una de esas cosas vivientes. Con cuidado, con cuidado. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Hay agua? ¿Eso es bueno? ¿Conejito? ¿Conejito malo? ¡Ay! No entra el agua. Perfecto, no entra el agua. No entra el agua. Ven,
Vamos, conejito. Bien, no era muy poderoso. Vámonos. Es bueno saber que no entran al agua, señores. Es muy bueno saber que no entran al agua. Ven, Jake. Ven, acerca. ¡Wow! ¡Bugs Bunny! Corre. Ah, Bugsy, entra al agua, ¿verdad? Sí, cierto. Oh. Esto es malo. Me voy. Corre. Bien, pude. Ahora sí, le disparamos. No me alcanza. Uy, casi me caigo. Bien, podemos acabar con él desde aquí. Perfecto. Excelente. Bien, no me da experiencia, pero está bien. No pasa nada. Ahora sí, continuamos. Hay algunos que sí entran al agua y hay otros que no pueden. ¿Por qué será? La verdad es que no lo sé. No tengo ni idea, pero hay algunos que sí pueden y otros no. Con cuidado aquí, Box. Otra vez, Box, no puedo acabar contigo. Corre. Ven, Box, ven. Vamos, Box. Bien. Ahí no me alcanza. Perfecto, lo tengo. Aquí puedo acabar con él. Bien, por lo menos ya encontramos el modo. Bien, ahora sí, podemos continuar. Revisando un poco por aquí. Está Jake, pero no pasa nada. ¿Otro box? ¿Es en serio? ¿Hay demasiados box? A ver, me voy a meter aquí. Perfecto, no tenemos nada. Mira, me ve. No me vio. ¡Ay, Jake! ¿Puede abrir la puerta? No. Por suerte no. Es lo suficientemente pequeño como para caber. Box no puede caber, ¿eh? Tengo miedo. Ven. Jake, podemos acabar con Jake justo aquí y ahora. Ven, Jake. ¡Muere, Jake! ¡Vamos, Jake! ¡Wow! ¡Es peligrosísimo! ¡Tómala! Bien, pudimos acabar con Jake. Perfecto. Pero todavía quedan varios Box Bunnies y varios Jakes. Perfecto, acaban de llegar otros dos Jakes. Vamos, acabamos con ellos. Bien, los maté. Perfecto. Ahora solamente queda Box. Se supone que por ahí estaba Box Bunny, pero ahí está, ya lo vi. Ven, Box. Ahí me alcanzas a ver, ¿no? No me está viendo a mí. Hay algo a lo que quiere alcanzar. Espera, no me ha visto. Con cuidado, Box. Bueno, como no me ha visto a mí, puedo acabar con él. ¡Vamos! ¡Muere! ¡Wow! ¡Tiene un hacha! Qué bueno que no quise intentar probar el escudo, porque si no, con el hacha me hubiera hecho muchísimo daño. Pero demasiado. ¡Oh! ¡Ah! ¡Conejito pequeñito! ¡Oh! ¡Me espantó! Bueno, continuamos, ¿eh? Hay que seguir revisando. Amigos, ¿hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Alienitos? ¿Hola? Continué investigando si había alguien con vida en la aldea mientras venía otro Box Bunny para atacarme. Pudimos con él, pero aún me seguía preguntando por qué había muchos de ellos. Empezaba a sospechar del glitch. Debo de tener cuidado, señores. Está... ¡Es Bob Esponja y Jake! Bob Esponja y Jake, vámonos. Ok, me voy a quedar por aquí. Creo que ese Bob Esponja es un Bob Esponja jefe. ¿No será el de la señal que me indica que hay un jefe cerca? Creo que sí puede ser. Vente, Jake, ven. Vamos, lánzate al agua. Si no te lanzas, igual te voy a atacar. Vamos a ver, ¿cuánto es lo que hace de daño? ¿No me hace nada? ¿Jake? Uf, ¿cuánto me hizo de daño? No me hace mucho daño. Bien, podemos acabar con él. ¡Vamos, Jake! ¡Muere! ¡Bien! Logramos acabar con un Jake. Ahora sigue Bob Esponja. ¿Es demasiado rápido? ¿No puede atravesar esa puerta? ¿En serio? Ok, ¿puedo acabar con él? Vamos a ver cuánto me toma derrotarlo. Ven, Bob. ¡Uy! ¡Hay otro Bob! Pero no pueden entrar, señores. Aunque sean jefes, son demasiado grandes. No alcanzan a entrar. Vamos. ¿Muere? Puedo acabar con ellos. Creo que sí son los jefes de aquí, ¿eh? Creo que sí son los jefes que estaban aquí, de los cuales salían los letreros, ¿verdad? Muere. Cuidado, escucho algo atrás. Muere. El mismo glitch produce copias de ellos mismos. Eso es lo que estoy viendo. Se duplican debido al glitch. Muere. Es decir que probablemente estos ni siquiera sean los originales, ¿verdad? El original debe de estar atrapado o algo. ¿Qué será ese extraño glitch? Cuidado, perfecto. Mientras Bob no lo deje entrar, bien. ¡Bien! ¡Pudimos acabar con él! Y Bob sí me da experiencia. A diferencia de Jake, Bob sí me da experiencia. Muy bien, acabamos con Jake, acabamos con otro Jake. Vale, perfecto, creo que podemos acabar con ellos de esta manera, sin ocultarnos detrás de una puerta. Perfecto, vamos. Se puede. ¡Wow! Buenísima. Candy Tavern. Ok, la taberna de dulces. Sí, aquí sale otro jefe de Bob Esponja, ¿eh? Creo que sí, a los que acabo de derrotar eran jefes. Ok, por aquí ya no tenemos nada más. Escucho pasos además de los míos. Por aquí ya tampoco tenemos nada. A ver, vamos a revisar en esta casa. Tampoco hay nada. Eliminamos a este cerdito y seguimos revisando las casas de aquí de alrededor. ¿Hola? ¿Todo bien? Vale, parece que de momento todo por aquí. Wow. Cuidado. Debo de tener cuidado. No puedo andar caminando tan tranquilamente por aquí. Pueden salir esas cosas y me pueden matar. Debo de tener mucho cuidado. A ver, ¿aquí qué hay? ¿Hola? ¿Esto qué es? ¿Nada? Bueno, tenemos camas por aquí. Mesa de herrería. Me la voy a llevar. ¿Me va a servir? Bien, me la llevo entonces. Vamos a seguir revisando aquí estas casas. Ok, parece que de momento todo está tranquilo. Creo que ya logré derrotar a los jefes que había por aquí. A ver, aquí no hay nada en el cofre. Acá tenemos otro cofre. Vamos a revisarlo. Wow, aquí debería de haber algo, ¿no? No hay nada. Nada. Y nada, no hay nada. Vale, bueno, por lo menos si no hay nada, está bien, tampoco hay ningún problema. Pero se me hace súper raro que todas las casas estén vacías. No hay nadie en ellas. Muy bien, vámonos. Uy, cuidado. Bien, por allá hay... ¡Ay! Cuidado. Tengo que tener cuidado con el glitch, ¿eh? Por ahí se alcanza a ver. No sé si ya revisé absolutamente... No, espera.
Ese Jake se ve diferente, se ve más fuerte, se ve más rápido, ¿eh? Es más rápido que el otro Jake. Vámonos, vámonos, vámonos. A lo mejor me quita más puntos, a lo mejor me quita más vida. ¡Vamos, Jake! ¡Oh, yeah! ¡Wow! Ok, esto es muy malo. Me voy. Cierro aquí, ok. Me recupero, me encierro por completo y comemos un poco. Definitivamente, yo sabía que pelear contra ellos sería demasiado difícil. Yo lo sabía, señores, yo lo sabía. ¡Wow! Pero qué buen golpe, casi me mata, ¿eh? De no ser porque tengo esta armadura, me hubiera matado. Necesitamos conseguir la armadura completa de diamante. Eso es un hecho. No sé si esta armadura resista más que la de hierro con protección. La verdad es que no sé, pero yo creo que sí. Lo ideal sería regresar, intentar conseguir experiencia y tratar de equiparnos mejor, señores, porque ya vieron que con dos golpes me pueden matar a algunos. De momento hemos tenido suerte. Bob Esponja no me pegó, Bugs Bunny tampoco logró pegarme, pero Jake me hizo demasiado daño con un golpe, ¿eh? Me hizo demasiado daño. Jake, ¿estás ahí? Jake, no sé si alcance a caber por un bloque, ¿eh? No sé, la verdad. Tal vez podría romper este. Sí, y por aquí lo mato. Aunque lograra caber por un bloque, no cabe por aquí porque está la cama. Perfecto, bien, perfecto. Eso estuvo demasiado bien, pero estuvo demasiado cerca también. Con cuidado, vámonos. Cuidado con el glitch es un problema. Ok, sin duda alguna el glitch es un problema, ¿eh? Alguien está abriendo y cerrando las puertas. ¿Quién es? ¿Quién puede hacer eso? ¿Lo escucharon? Hay alguien, ¿quién es? Ok, vamos a ver. ¡Oh! ¡El glitch puede abrir y cerrar puertas! Es más peligroso todavía de lo que yo pensaba. Mucho más peligroso. Vámonos. No debo de dejar que me toque porque, a diferencia de los demás, esa cosa me puede matar instantáneamente. ¡Wow! No entiendo cómo esa cosa puede abrir y cerrar puertas. ¿Puedo bajar? ¿No me pega ahí? Bien, viene por acá. Yo creo que ahí sí me alcanza. Voy a intentarlo, ¿ok? Voy a correr el riesgo. ¡Bien! ¡Ahí le puedo pegar! ¡Perfecto! ¡Lo maté! Es peligrosísimo, pero no tiene mucha vida, afortunadamente. Vale, ya terminé de revisar toda la ciudad. Creo que ahora podría ser buena idea intentar entrar al castillo, ¿no? Yo creo que sí. Pues bueno, conejito. ¡No! ¡Hay muchas de esas cosas por ahí! ¡No! ¡Wow! ¿De qué tamaño están? Lo bueno es que el conejito no me puede pegar. No puede ser. ¿Cuántas salieron de ahí? Ok, con cuidado, señores, con cuidado. Hay demasiadas. Vamos. Ponemos bloques. Ahí no me alcanzan. Yo tampoco las alcanzo. ¡Uy! Como que intentan subir. Vamos. Y hay una pequeñita. A la pequeñita no la alcanzo. ¿Cuánto me podría bajar si está tan pequeñita? No lo sé, ¿eh? No me baja mucho. Puedo contra la pequeñita. Bien. Ahí hay otra. ¡Wow! ¿Hay demasiadas? Con cuidado. Ven, acércate. Vamos, puedo contra eso. Vamos, bien, pudimos contra él. Y ahora, no puede ser, ¿cuántas hay? Cuidado. Tal vez si tuviera arco y flecha sería mucho más fácil, ¿eh? ¡Ay, hay demasiadas! Sigue habiendo por ahí, ¿eh? Siguen saliendo por ahí. Me voy a aventar aquí, perfecto. Y voy a matarlas, ahí está, perfecto. Seguimos eliminándola, y a ver, ahora esa de allá. Llamamos su atención, que se venga para acá. Y la eliminamos, ¡muere! Perfecto, y ahora salió otra. Vale, podemos acabar con ella aquí, ¡muere! ¡Ven! ¡Acércate! ¡No puede ser! ¡Salen más! ¿Cuántas son? Ven, anda, acércate. Sí podemos, ¿eh? Sí podemos contra ella. Bien, perfecto, todo bien. Ahora sí, ¿habrán más? ¡Oh! ¡Hay demasiadas! Escuché como que una corría. ¡Ay, hay demasiadas, eh! ¡Hay demasiadas! Ok, perfecto, lo tenemos. ¿Ya fueron todas? Sí, fueron todas. Bien, muy bien, señores, ya está. Creo que ya fueron todas. ¿Hola? ¡Wow! ¡Mesa de encantamientos! Escuché que alguien abrió y cerró la puerta, ¿eh? Con cuidado. No sé quién sea. ¡Oh! ¿Otra de estas? ¡No! No puede ser, me va a matar. ¡Ay! Menos mal, señores. Pensé por un momento que podía morir. Menos mal. Comemos. Y ahora sí, nos vamos a llevar los libros de aquí, ¿ok? No es que los necesitemos, pero sí por lo menos para completar, porque lo dejamos a medias la mesa de encantamientos. Eso estuvo demasiado feo, ¿eh? Eso estuvo demasiado feo. Yo, la verdad, insisto en que todavía no estamos completamente listos. No. ¿Saben qué? No sabemos cuántas más de esas cosas puede haber ahí adentro. Yo creo que de momento lo mejor sería retirarnos, señores. Ya van varios golpes en donde casi nos matan. Puede que nos maten, así que por lo menos quisiera tener la armadura de diamante con protección 4 para aguantar un poquito más los golpes. Sí, podría seguir arriesgándome, pero si me muero todo esto terminará y no quiero que eso pase. Ok, el Enderman Boss. Mira, ahí hay otro también. Wow, están apareciendo más, ¿no? ¡Wow! ¡Y por ahí hay más! ¡Ay! ¡Oh, ese es el Enderman! ¡Ay! ¡No lo vi! ¿Es un jefe? ¿Es el jefe Enderman? ¿Cuánto daño podrá hacer, señores? ¡Oh! ¡Tranquilo! Tal vez podríamos acabar con él. ¡No! Si es un jefe, puede tener muchísima vida. Me voy a ir. De momento, no está interesado en mí. No trata de atacarme ni nada. No sé si reaccionará a verle la cara, pero hace un momento le pude ver la cara por unos segundos. Vamos regresando entonces a la casa, señores. Necesitamos conseguir experiencia para poder tener la armadura completa de diamante. Nos fuimos a casa. Había
habíamos encontrado criaturas que antes no estaban a nuestra vista. También sospechamos que el glitch tiene secuestrado a los cartoons originales y usa clones corruptos de estos mismos. Al menos eso es lo que yo pienso. Bueno, igual aprovechando, antes de ir al Nether para conseguir experiencia, estoy aquí en la mesa de encantamientos. Podemos ir encantando la pechera de diamante o las grebas, ¿ok? Protección 4, qué mejor, ¿eh? Protección 4 en cualquiera de los dos. Pues bueno, me lo voy a llevar para la pechera y tenemos protección 4 e irrompibilidad. Nada mejor que eso, señores, nada mejor que eso. Ya tenemos prácticamente todo de diamante con excepción de las grebas. Ok, pues bueno, vamos a conseguir algo de experiencia al Nether y después de eso regresaremos para poder terminar de encantar las grebas y encantar a lo mejor otra espada, ¿vale? Vamos a subir. ¿Y dónde pondremos el portal? No lo sé. ¿Dónde lo haremos? Yo creo que voy a tener que construirle una sala también, ¿eh? Una sala especial. Y de hecho se puede hacer acá. Acá queda espacio. O tal vez podría ponerlo para no desaprovechar este espacio de aquí. Tal vez podría ponerlo por acá, ¿eh? A un lado de la biblioteca. Puede ser. O a lo mejor por aquí. También podría ser, ¿eh? También podría ser que esté escondido por aquí el portal. Yo creo que sí. Lo voy a dejar por aquí escondido. Muy bien. Apenas y queda perfecto. Muy bien. Ponemos la obsidiana por aquí y ya está. Vamos a buscar el encendedor y vamos a poner algunas piedras de estas también. De hecho, no. ¿Saben qué? No me termina por gustar lo sencillo que está quedando. Yo creo que podríamos ponerle un cuarto un poco más amplio, porque así como está no me termina por gustar. Y así empezamos a construir la sala donde estaría nuestro portal del Nether. La quería hacer más amplia, por lo que empecé a expandir las paredes, suelo y techo. Organicé mi inventario y puse los objetos que no me servían en el cofre. Hice piedras para decorar y algunas losas. De esta manera no se generaría ningún monstruo. Iluminé la zona con unas antorchas e hice las columnas. El techo también lo hice con las losas que me sobraban y coloqué las piedras decorativas en las paredes. Puse la obsidiana para hacer el portal y ya nada más me faltaba decorar el pasadizo que me llevaba a la sala principal. Hice un mechero y por fin tenemos nuestro propio portal al Nether. Llevé lo necesario para entrar y nos adentramos a él. Bueno, pues ahora sí vamos a tener que ir al Nether. Ya ha llegado el momento de la verdad. Vamos para allá. Espera, espera. ¿Qué me pega? ¿Qué me pega? No, 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 no. ¿Cómo llegaron estas cosas aquí? Vámonos, vámonos, vámonos. Uf, no me hizo mucho daño, pero... rápido, rápido, picamos aquí. No, 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 lava, 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 lava. Ahora nos venimos para acá, mejor por aquí, por aquí, por aquí. Cuidado, cuidado, rápido, rápido. Menos mal, creo que estamos a salvo. Ahora sí, vamos a pegarle a este. Toma, vamos, vamos. Si podemos, si podemos. Lo tenemos, lo tenemos. Ahorita en este preciso momento no es tan complicado, simplemente es cosa de pegarles. Menos mal, menos mal, señores. Vaya que eso estuvo bastante, bastante feo. No me asusten así. Si no fuera porque traigo la pechera con protección 4, no sé si hubiera resistido. ¡Wow! Bueno, creo que por lo menos esto nos demuestra que ya estamos ligeramente más fuertes, ¿ok? Ya más o menos estamos del otro lado. Así que simplemente vamos a conseguir experiencia para poder ponernos las grebas. Y de paso, vamos a conseguir experiencia de más para ver si podemos encantar un arco. Así que bueno, vamos a ir por algo de experiencia, que de hecho ahora que lo pienso, ¿por qué no voy de una vez por Nederite? Es verdad, podríamos intentar ir de una vez por Nederite. Sí, no sería mala idea, no sería mala idea, podríamos intentarlo. Vamos, creo que queda decidido, vamos para allá. Hay que hacer una mina y tratar de conseguir algo de Nederite. Pues teníamos que minar gran cantidad del Nether si queríamos conseguir mucha Nederite, aunque teníamos que ir con mucho cuidado, pues otro glitch podría aparecer. Incluso la lava corrupta podría llegar a quemarnos. Nos fuimos por la parte inferior del Nether para ver si así teníamos más suerte con la Nederite. Nos estábamos arriesgando ya que hay más lava corrupta por estos lados. Continué picando y por fin encontré escombros ancestrales. Picamos también algo de piedra luminosa para abrirnos paso y usarlas como decoración en el futuro. Seguí picando por mucho tiempo para conseguir más escombros ancestrales y así de pasada subir experiencia con el cuarzo. Bueno amigos, pues ya está, literalmente me quedé sin picos. Yo creo que están a uno o dos golpes seguramente de que se rompan, pero por completo, ya no tienen literalmente nada de vida. Decidí irme hasta las últimas y por suerte no se me rompieron, pero bueno, logramos conseguir 20 escombros ancestrales, bastante bueno, algo bastante, bastante genial. Es más fácil conseguir Nederite acá en Bedrock, no sabía, pero es mucho más fácil. Y también tenemos 42 niveles de experiencia, así que bueno señores, creo que de momento hemos hecho lo que teníamos que hacer, así que bueno, vámonos de regreso. Una vez satisfecho con lo que había conseguido, procedí a regresar a la casa por el pasillo que habíamos hecho. Muy bien, ahora sí, vamos de regreso a casa, señores.
Viene una de estas cosas. Bueno, por lo menos ahora ya sabemos que no hacen tanto daño, ¿eh? Por lo menos ahora ya sabemos que no hacen tanto daño. Demonios, hay demasiadas. Y aquí hay un jefe, ¿eh? Cuidado, cuidado. Perfecto. Logré llegar hasta acá. Creo que no me alcanzan. Creo que no pueden saltar. ¡Hay algunas aquí! No puedes saltar. ¡Wow! Ese vino hasta acá, ¿eh? ¡Ay! Corre. ¡Vámonos! No. Por aquí hay muchas. Vámonos. No me alcanzan. ¡No! ¡Hay demasiadas! ¿A dónde voy? Con cuidado. Por lo menos no es Box Bunny ni ninguno de ellos. Por suerte no pasa nada. Creo que ya por aquí ya no hay más. Vámonos. Bien. ¿Y qué es eso que se alcanza a ver hasta allá, eh? Parece una especie como de muralla. A ver, me voy a acercar un poco. Se ve un poco rara, señores. ¿Está cayendo? ¡No! ¡Es el glitch! ¡Está consumiendo el mundo! Ok, hay que tener cuidado, señores. No sabemos cuánto tiempo nos queda. No puede ser. Con cuidado, señores. Es el glitch que viene a corromper el mundo por completo. Esperemos que no pase nada. Pero se nota que está en movimiento. ¿Será que está en movimiento pero no va a llegar hasta acá en un buen tiempo? No lo sé, la verdad, ¿eh? No sé cuánto tiempo tengamos exactamente. Tenemos que irnos. Tenemos que derrotar al jefe final y tendremos que ponerle un fin a todo esto, señores. No sabemos quién es el que está detrás de todo esto, pero trataremos de acabar con él, ¿ok? Ahora sí, señores, hay que regresar a la casa. No sé exactamente cuánto tiempo nos queda, pero vamos a hacer lo posible para acabar con esto antes de que sea demasiado tarde. Así que, bueno, deséenme mucha suerte. Que el glitch esté infectando a todo el mundo realmente me dejó impactado, por lo que me apresuré y fui a casa lo más rápido posible para armarme y prepararme ante esta infección. De hecho, se veían por los bosques cada vez más glitches cuando antes solo venían en par y hasta en solitario. Seguí corriendo para casa hasta que por fin llegué. Por lo menos logramos regresar a la casa, señores. Ya estamos aquí en la casa. Así que, bueno, pues yo creo que vamos encantando las grebas. Para saber qué encantamiento nos va a tocar, ¿ok? Aquí está el lápiz lazuli. Y ahora sí, encantamos las grebas y tenemos protección 4 e irrompibilidad. Prácticamente toda la armadura tiene protección 4 e irrompibilidad, con excepción del casco. Ok, tal vez podría intentar encantarlo o hacer otro. Puede ser, ¿eh? Hice otro casco de diamante para poder encantarlo con protección 4. Lamentablemente, solo conseguí que fuese protección 3. Igualmente lo encanté, puesto que en el futuro podría combinarlo y obtener la protección 4. También fui por algo de madera para poder hacerme otro pico de diamante y también un arco, que este último me lo quería encantar, ya que no sería muy útil contra los glitches. Claro que podría tratar de conseguir infinidad, pero tendría que hacer otro arco. Para eso necesito hilos y necesito más madera, que de hecho también voy a necesitar madera para hacer la zona de almacenamientos. Pero bueno, todo eso hasta la segunda parte. Señores, muchísimas gracias de todo corazón por haber llegado hasta el final. Espero de verdad de todo corazón que les haya gustado, les haya encantado este video, esta primera parte. De verdad espero que haya sido de su agrado y ya acabo de romper esto. Recuerda dejar un poderoso like, suscribirte y activar la campanita, porque eso me ayuda muchísimo. De verdad, muchas gracias de todo corazón. Y ahora sí, sin más, nos veremos hasta el próximo video. Adiós, bye bye.